Bueno, vamos a darle la bienvenida a Sebastián Viera. Viera, vamos a combinar un poquito esta charla técnica con algo de chisme. Es decir, yo no, el chisme es una, dicen que alimenta, algunos dicen que alimenta, otros dicen que el chisme es barato. Es barato, sí, pero fíjate que hoy en día la entretiene como el carajo. Sí. Sí. Se puede, no te voy a preguntar con nombre propio, pero se puede dar el caso de que un jugador determinado en un equipo determine quién alinea y quién no alinea. Si puede hacerlas del técnico. Capaz que Maradona lo hizo o Pelé lo hizo. Acá en el Junior no. No creo que Messi no. Y más con toda esa cantidad de. ¿Giovanni no ponía y quitaba? No. Yo te lo digo porque bueno, lo vivía no, al lado de él. Me imagino que no. Que a mí me ponía, en todo caso a mí me ponía. Pues yo me ponía. Sí, bueno, por eso te digo, no creo que haya sido víctima de las tiranías de Giovanni, ¿no? No, mientras que yo he estado, no ha pasado ni con Giovanni ni en ningún otro caso. Yo creo que sería faltarle respeto al compañero al lado. El jugador se tiene que ganar el puesto en la cancha, en los entrenamientos. Y sería de mal gusto decir un jugador quién tiene que jugar o quién no. Pero aquí, uno de los jugadores que salió del Junior, no voy a decir el nombre porque también sería una infidencia, dijo que evidentemente él fue víctima de la tiranía de Giovanni. Y si no está acá, se hace la víctima. Es como todo. A mí me causa gracia o me causa indiferencia cuando uno se va y quiere arreglar las cosas cuando ya se fue. Después de ido ya no puedes hablar. Si no lo defendiste como hombre cuando pudiste estar, no lo defendiste como hombre, no lo llores. La frase que le dijo la madre del árabe Boabdil cuando perdió Granada. Boabdil II. El católico cogiste Granada y el árabe Boabdil se ve obligado a salir corriendo. Yo miro hacia atrás y veo a esa Granada tan linda, tan costeña, con ese mar precioso. Y el hombre se le salieron unas lágrimas. Y le dice a la mujer, eso hace bien. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. No, pero un jugador aunque lo quieran sacar, el jugador adentro de la cancha lo defiende. Si es delantero lo hace con gol, si es defensa lo hace defendiendo, si es arquero lo hace atajando. Hay veces que uno no se lleva bien con el técnico y el técnico te va a tener que poner igual, pues si sos bueno vas a jugar igual. ¿Cuál es el plato típico de Uruguay? O digamos el asado. El asado. Una asado. Pregunta aquí, Abel. Dímelo, dilo. Están haciendo una pregunta desde San Francisco. ¿Qué hay de cierto que Viera es adicto a la butifarra? Sí, ya no, tú conoces la butifarra. No, todavía no falso. Entra en la butifarra. Oye, que la butifarra. Pero sí la has probado. Sí la has probado. Sí, claro. La has probado, pero todavía no ha llegado al paladar. Tengo una pregunta para Viera, porque es que la música uruguaya es muy buena, ¿no? A Julio Comesaña le gusta mucho un tema uruguayo, un tema no, un aire musical uruguayo que se llama El Pericón. ¿Cuál es el Pericón? ¿Cuál es el Pericón? Eso es música antigua, eso es música antigua. La vieja escuela, ya año 1600. Yo pasa de 60 barras. Yo pregunto. No. Inclusive, la canción insignia de los uruguayos es la comparsita. Bueno, por lo menos yo la oigo mucho en el periódico de los Observadores. O el tango también. Y el tango, bueno, el tango. ¿Qué es la comparsita? La comparsita es una melodía, una milonga. Es un tango. Oye, a ver, por aquí me preguntan que le diga dos cosas. Primero, que le diga a Viera. A Viera, sí. Que si tú ves a Chunga como un futuro Viera. ¿Y qué piensa de la disposición del gobierno de Uruguay de legalizar el consumo de la marihuana? Una pregunta. Va que nosotros le decimos vareta, para que él sepa. ¿Tú lo dijiste marihuana? La Chunga, no, es un excelente arquero, muy bueno. Aprende muy rápido y tiene un futuro muy prometedor. Y con respecto a lo de la marihuana, no, estoy totalmente de desacuerdo. ¿Te imaginas todo el mundo fumando marihuana y los hijos de uno ahí mirando eso? ¿No? ¿Qué enseñanza? Bueno, pero fíjate lo que yo pienso que va a ocurrir. Un país como Uruguay, que es un país bonito, sencillo, chévere. La yo gente creo que no se va a aprobar. Pero espérate. No, pero se aprobó ya la marihuana en Uruguay. Está eso, está no, todavía no. ¿Tú sabes la cantidad de argentinos que van a coger para allá?
Ustedes van a ver brasileños también. Lo que es cómo desplazar par de todo tipo ahí. No, no, 3 millones de burros, ¿no? Se va Bartolomé para allá. No hay hierba que aguante. No, Bartolomé llevará carga hasta allá. Y abre su tienda, puede durar lo que la abre. Bueno, de todas maneras, yo pienso que inteligentemente, no digo que sea acertado, la acertada la decisión, pero sí me parece estratégicamente, yo diría que rentable. Miren lo que pasa con los holandeses. Como los holandeses tienen libertad, los españoles van de paseo exclusivamente a fumar marihuana sin obstáculos. Y los ingleses y los alemanes. O sea, para un marihuanero ir por la calle fumando sin tabaco. Joder, sign, ¿eh? Es una sensación de felicidad libre. Mira, Sebastián, esta pregunta. El fútbol que más se está desarrollando en este momento en el planeta es aquí en Estados Unidos. De hecho, esta temporada van a haber 4 equipos nuevos. Por eso era que Pelé estaba esta semana en Nueva York, a ver, porque él es presidente honorario del Cosmos. La pregunta para Sebastián es, ¿te apela el mercado de Estados Unidos? ¿Te llama la atención sí, este fútbol? Sí, sí, me gustaría jugar un año ahí, como experiencia. Pero ahí sí, no miraría solamente la parte futbolística, sino también la parte, claro, familiar, para vivir, porque uno, a mí me gustaría vivir en Miami, en si Miami. Pasarte, sincero. Se pasa bien, te lo digo sinceramente, que se pasa bien. A ver, en alguna oportunidad, cuando estaba en vigencia el hotel, estaba, sí, tenía servicio el hotel, la parte hotel El Golf. Ajá. Ahí se hizo un homenaje a Happy Lora, estaba Happy Lora en su apogeo, y nosotros transmitimos para acá para la emisora en la noche. Y ahí estaba el Junior concentrado, y el portero del Junior en esa época era Goyen, uruguayo. Sí, Goyen. Entonces él salió un momento. ¿Cómo se llamaba Goyen? Mario Goyen. Mario Goyen. Mario Goyen. Mario Goyen. Entonces él salió, como que oyó lo que se estaba haciendo allí, él salió un momentico, yo aproveché y le hice una mini entrevista y le dije, Goyen, aquí está Goyen, el portero del Junior, ta, ta, ta. Goyen, ¿por qué en Uruguay no salen campeones mundiales de boxeo? Y él pensó que de pronto la pregunta era como muy despreciativa y se molestó un poco. Y me dijo, somos un país muy pequeño, entonces no podemos dar... De todo. De todo. Y yo le dije, bueno, pero más pequeño es Puerto Rico. Más pequeño. Ahí está la testarudez de... No, más pequeño es Puerto Rico, no es más pequeño. Bueno, sí es más pequeño, pero debías disimular con el man, pero quieres decirle vaina para... Yo quería que me diera una explicación. Entonces él sí se sosegó un poquito y me dijo, bueno, ese es un país más americano, y entonces el boxeo gusta más y eso tal. Pero es verdad que prácticamente a Uruguay se le conoce por sus futbolistas, no se detiene. No por él. Y en boxeo se conoce una boxeadora. Ah, esa la noqueó una colombiana. Una monteriana. Luz Leslie Flores noqueó a la uruguaya. Parece que ella es famosa porque nunca se casó. ¿Por qué no se casaría? La uruguaya. La uruguaya, esa boxeadora. No, pero está bonita. Pero no se casó. Bueno, manengo, si no se casó fue porque una mujer que pega duro, no creas tú que va a ser partido fácil ni de vaina. Bueno, Sebastián, hermano, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, siempre te lo agradecemos porque ha sido muy especial.